Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio para mi pueblo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta maravillosa tarde de día sábado que nos das tu bendición. Nos das, Señor, esta oportunidad de estudiar, de aprender. Queremos que tú seas el que hable y no sea yo. Danos esa certeza de que serás tú el que hable. Y para eso te pido el perdón de todos mis pecados, Señor. Te pedimos el perdón de todos nuestros pecados para que tú nos puedas hablar a nuestro corazón. Que sea tu palabra la que hable el día de hoy. En el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hay un tema que me apasiona, que tiene que ver con esos grandes misioneros de la historia que han brillado en la oscuridad. Quería compartirles el día de hoy, pero para llegar a ese hermoso misionero que me encantaría desarrollar ese amor por la obra y ese carácter que tuvo, vamos a prepararnos para poder llegar a esa historia. Vamos a hacer una introducción de por qué es importante. ¿Ok? Espero que se vea bien aquellos que están en celular, ¿cierto? Voltean su celular para que puedan ver la pantalla completa. Me gustaría abrir con un texto bíblico el estudio de hoy. Vamos a ir leyéndolos. ¿Ok? Vamos a ir leyendo. Está en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Esto es algo que nosotros deberíamos tomarlo como un mandamiento, ya que lo dice Jesús. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cada uno de nosotros entonces debemos entender que tenemos una cruz, que tenemos algo a lo que debemos morir, algo que tiene que ser crucificado, algo que tiene que ser dejado en el altar del sacrificio. Y si queremos seguir a Jesús, si queremos seguir al Cordero por donde quiera que va, entonces debemos tomar esa cruz, eso que nos impide seguirle, negarnos a nuestra propia voluntad, porque el yo no va a querer sacrificarse, y entonces tiene que luego ir en pos de él. El versículo es interesante. No dice que nosotros debemos crucificarnos a nosotros mismos. Es imposible que el yo elimine al yo. Eso sería un problema hasta mental, ¿cierto? Pero si nosotros tomando nuestra cruz le seguimos, él ha prometido que él va a ser el que elimine el yo, que elimine eso que tenemos que crucificar, ¿ok? Tenemos que entregarlo, eso sí. Comenzando con esto entonces, vamos a avanzar. Y vamos a avanzar con otro texto interesante, para que podamos ir dando contexto a esta crisis, ¿ok?
Porque recuerden, es una preparación para la crisis. Entonces vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 9 al 10. Vamos a ver el enemigo. Vamos a conocerlo, dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? Tenemos al enemigo, a nuestro adversario. Y dice que engaña, ¿a cuánto? ¿A quiénes engaña? Al mundo entero. Y fue arrojado a esta tierra y no está solo. Tiene bastante compañía. Una tercera parte de los ángeles que abandonaron el cielo, que nosotros conocemos ahora, ¿cierto?, como demonios, están con él en este propósito de engañar al mundo entero. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es bastante interesante. En el tema anterior tratamos justamente esto, de cómo él acusaba la última vez que tuve un tema ahí con ustedes. Pero él fue sacado del cielo. Dice que el cielo se alegra porque ya no está allí haciendo, engañando, acusando, ¿cierto? Es Satanás quien acusa al resto. ¿Lo disciernen? Y entonces, ahora este engañador está en nuestro mundo. Interesante. Vamos a seguir avanzando en este tema. Vamos a ver un poco a este hombre particular. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Yo sé que el coronavirus ha quitado de nuestra visión todo el resto de cosas y acontecimientos que han pasado antes. Pero no podemos cegarnos. Es un elemento más del conflicto final. Y antes que pasara esto, y de hecho aún todavía sigue hablando, tenemos a este personaje que ven ahí en la foto, ¿cierto? Y es bastante interesante porque el resto de los papas eran distintos. Pero este personaje viaja en bus. O sea, ustedes lo van a ver yendo al Vaticano, subiéndose al bus en Roma. O sea, la gente se lo va a encontrar. ¿Ya? Llama a la gente por teléfono. Es como moderno. Si viene, tiene su celular, whatsappea, escribe Twitter, los llama por teléfono, ¿cierto? Es bastante asequible. Trata con homosexuales. Antiguamente los papas no recibían homosexuales. Él los trata. Les da audiencia, habla con ellos, ¿cierto? Se hace amigo de ellos. Hizo algo muy interesante que el Papa anterior no había podido hacer, que es la reforma del Banco Vaticano. Bueno, él tiene el apoyo de todo el clero para hacer una reforma del Banco Vaticano. Eso es tremendo. Históricamente, para que ustedes lo entiendan, Juan Pablo I murió por intentar hacer una reforma al Banco Ambrosiano, al Banco Vaticano. ¿Ok? Lo envenenaron. O sea, pero él pudo hacer esta reforma. Desde ya aún no está muerto y ya le atribuyen milagros de sanación. Miren, interesante. La gente lo sigue, él es asequible, ¿cierto? Todos los papas, cuando son nombrados, los tienen que pasear por la plaza de San Pedro y lo llevan en andas. Él dijo, no señor, a mí no me van a llevar, ¿cierto? Eso es de, no tiene nada que ver conmigo. Y él tuvo un carácter humilde, a él no lo pasearon para proclamarlo como papa, ¿ok? Dice, tampoco permitió que se postraran delante de él en la ordenación. Interesante. O sea, no, dije, yo soy igual que ustedes, soy un siervo, no se arrodillen frente a mí, ¿ok? Sino que al contrario, ustedes lo van a ver arrodillándose frente a otros.
Pero es interesante que pese a toda esa dulzura, toda esa cercanía con la gente, él apoya en todos lados a donde va la expansión de leyes dominicales. ¿Okay? Quiero dejar eso muy en claro. Es decir, cambia su cubierta externa, pero lo fundamental no cambia. Su propósito no cambia. Avanza en sus propósitos. Y ha hecho un montón de cosas más. Es cosa de mirar las dos últimas cartas, pero el tema central no es ese. No vamos a centrarnos en hablar en él, pero quiero establecer de que tiene un carácter tan agradable que debemos recordar que cuando estuvo en Chile, no sé si se acuerdan, cuando estuvo acá en Iquique, él iba pasando y un carabinero se cayó y él paró. ¿Ok? Y eso fue pero una conmoción, o sea, que una eminencia parara, estuviera preocupado, se bajara. O sea, quiero que entiendan eso. Tiene su propósito, pero en la parte de carácter, en la parte de trato humano, ya, en esa parte quizás de piel, si lo queremos decir, ha conquistado los corazones de los hombres. Ya que hemos dejado claro, entonces ahora vamos a hacer una contraposición. La experiencia de los apóstoles frente a la verdad dura. Generalmente nosotros sabemos que Cristo es un Señor amante. No hay nadie más dulce que Jesús. Pero tenemos que mirar también otra parte de su carácter. Vamos a revisar algunos versículos para ver esta parte del carácter de Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos allá y dice, ¿cierto? Ya lo leímos, la introducción. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es más enfático, dice cada día. No es algo que hacemos una vez. No, es todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle, ¿ok? Esto no es nada halagüeño. Que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Para seguirme tienes que tomar tu cruz, ¿cierto? Todos los días negarte a ti mismo y seguirme. No da muchas expectativas, ¿ok? Es como que usted tuviera que privarse todos los días de lo que más anhela para poder seguirle. Eso no es, en perspectivas humanas, eso no es muy halagüeño, ¿ok? Mateo capítulo 20, versículo 18. Vamos a ver algo interesante. Mateo capítulo 20, ¿cierto? Versículo 18. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes o los escribas y le condenarán a muerte. Recuerde, los discípulos venían siguiéndole. Imagínate que tú sigues a alguien. Y ese alguien te dice, no, ¿sabes qué? Tienes que negarte todos los días tus anhelos. Y ya comienzas este camino de negarte a ti mismo todos los días. Y luego ese te dice, ¿sabes qué? Vamos a subir allá y me van a matar. ¿Qué vas a pensar tú? Oye, chuta, si estoy con él, capaz que me maten a mí. ¿Ya? No era nada de lo que esperaban los discípulos. Es un mensaje como duro, como contrastante. Veían por un lado el amor, esa tensión que tenía Jesús por los pobres, los desamparados, los que necesitaban ayuda. Pero por otro lado, su mensaje a los discípulos, a los más cercanos, a los que querían estar cerca de él, era un mensaje duro. No era un mensaje con perspectivas humanas. Otro versículo, Mateo capítulo 24, versículo 1 al 4. Mateo 24, del 1 al 4, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, dos discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. El Señor Jesús ahora nuevamente chasquea las perspectivas humanas de los discípulos y les dice,
todo esto que ustedes ven, que es importante para ustedes, que es el orgullo de ustedes. Recuerden que el templo, para los discípulos, era el orgullo que tenían ellos. Era lo más grande. Era como un chileno ir a gritar al Estadio Nacional, ¿cierto? Cuando va a jugar Chile con Brasil y va ganando Chile. Una cosa así para que me entiendan. Espero que no haya ningún adventista por ahí que pierda la cabeza por eso, ¿no? Porque el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Chasqueó las perspectivas humanas. ¿Quién resiste este mensaje? Y lo dijo el Salvador, lleno de amor, compasión, con ternura. Y para que discernamos la ternura del Salvador, no quedó allí. Vio que ellos quedaron conmocionados, preocupados. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y él les dijo con una mirada compasiva, dice el deseado de todas las gentes: mirad que nadie os engañe. ¿Se acuerdan que hablábamos que el enemigo bajó al mundo a engañar a todo el mundo? Jesús dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. ¿Estamos engañados? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos del Evangelio, del progreso, de nuestras vidas? Mirad que nadie os engañe. Vamos a avanzar a Segunda de Tesalonicenses. Hay algo interesante aquí también que me gustaría mostrarle como antesala. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 17, dice: porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Tiempos de Pablo, ¿cierto? Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Él va a levantar una religión, va a levantar un movimiento, va a levantar un personaje que va a tener gran poder, va a poder hacer señales y prodigios mentirosos para engañar a todo el mundo, y con todo engaño de iniquidad, ya sin ley, para los que se pierden. Por cuanto, miren y pongan atención, ¿por qué se pierden? ¿Por qué son engañados? Y esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué son engañados por Satanás y por este inicuo que vendrá? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Jesús les estaba hablando a sus discípulos la verdad. Pero la verdad no tiene perspectivas halagüeñas en este mundo. Puede parecer dura la verdad. Pero dice que esa verdad el Señor la entrega con todo su amor. Pero dice que no recibieron esta verdad que venía con amor. Y por tanto, como no recibieron esta verdad, Dios permite que se le envíe un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a dejarlo ahí. La mentira engaña a los que no reciben la verdad. Terminan diciéndole a lo malo bueno. ¿Qué pasó con Judas? Judas recibió exactamente los mismos mensajes que los discípulos y rechazó al Salvador porque no tenía perspectivas humanas. Le dijo que era malo y que había algo mejor.
Pero finalmente el engaño duele cuando somos engañados. Cuando Judas se dio cuenta de que había sido engañado y entró, el miedo dice que tomó una soga y se ahorcó. El dolor mental que tenía que haber sufrido era tan grande que prefirió quitarse la vida que seguir sufriendo ese dolor, esa carga mental. ¿Tenemos cargas mentales? El problema es que Satanás dice que es hábil en engañarnos, pero vamos a despertar del engaño cuando sea demasiado tarde. Muchos despertarán tarde del engaño, porque no recibieron la verdad, porque la verdad no venía con perspectivas que ellos querían recibir. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando y ponerle un poco de acelerador a esto. Los que cometen injusticia terminarán deleitándose en las injusticias. Aquí tenemos dos textos claves, Efesios, pueden anotarlos, Efesios 4:30 y Juan 16:8. Aquellos que cometen injusticias y perseveran, finalmente terminan deleitándose. Es decir, al principio quizás cuando hacían algo que no estaba conforme al espíritu, como que la conciencia les hablaba, no, por ahí no, pero cuando perseveraron y siguieron haciéndolo por hábito, finalmente terminan deleitándose en eso, en la mentira. Prefieren la mentira antes que la verdad, y la mentira les deleita. Recuerden como decía el texto, dice, porque se complacieron en la mentira, en la injusticia. ¿Okay? Es decir, la mentira parece que nos da un placer. Es más placentero que nos mientan antes que nos digan la verdad. Interesante eso. Características importantes. Hay una historia muy interesante que está en Primera de Reyes 13. Son esas historias que me gusta contarle a mi hijo. Son esas como a prueba de cualquier persona para que los niños lo puedan entender. Vamos a ir allá y veamos un poco al Señor. Les pido paciencia, que es importante. Había un varón, dice la Biblia, varón de Dios por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Jeroboam estaba haciendo algo malo, estaba quemando incienso. No estaba ahí en el templo del Señor, estaba haciendo sus ritos paganos. Aquel varón de Dios clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti. Miren el mensaje que le dio al rey. Sobre este altar que tú estás quemando incienso, sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que quemen sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de los hombres. Y profecía dura que dijo este varón de Dios. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado por mi boca. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. O sea, apuntó, ¿cierto?, al profeta y le dijo: prendedle, que no se vaya, que no se arranque. Mas la mano que había extendido contra él, miren el milagro del Señor, se le secó, se le arrugó, todos los tendones se contrayeron y se le secó por haber hablado en contra del profeta de Dios, conforme a la señal que el varón de Dios dice, perdón, y no la pudo enderezar. Y dice: y el altar inmediatamente se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Como este era este varón de Dios, poderoso en el Señor, ¿cierto? Imagínense irte para ahí frente a un rey, le dais tremendo mensaje duro. Dice: se va a quebrar el altar, pum, el rey habla en contra de él, se le seca la mano y se quiebra el altar. ¡Wow! O sea, fue tremendo lo que sucedió en el momento. Y dice aquí el rey, debido a todo lo que vio y vivió, se anonada, se hace chiquito y dice: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada.
Y miren el carácter que tenía el profeta. El profeta se podría haber ido y dije, el Señor te lo hizo, el Señor vea. ¿Ok? Pero mira el carácter que tenía él y dice, y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Era rencoroso este varón del Señor? ¿Ah? Cuéntenme. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se hubieran ido o hubieran orado por el rey que lo estaba tratando de matar hace un minuto atrás? No, pero el carácter de este profeta, por lo visto, es interesante. Podía predicar palabra dura y era misericordioso. Pero queremos ir más allá el día de hoy. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, pongan atención porque este es el centro de lo que quiero hablarles hoy. Dice, ven conmigo a mi casa, dijo el rey, y comerás y yo te daré un presente. El rey estaba agradecido. Le dijo, ven a mi casa, come, dejémonos de amigo. Cualquier persona hubiera dicho, bueno, ahora es el momento para enseñarle al rey, para que el rey se arrepienta. Pero pongan atención. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, mira lo que le había dicho Dios al profeta, no comas pan, ni bebas aguas, ni regreses por el camino que fueres. Interesante, el Señor le dijo, vas a ir a Jeroboam, vas a darle tal mensaje, y le dijo, pero ojo, no te vas a quedar ahí, no vas a comer nada en esa ciudad, y te vas a devolver por otro camino. Esa fue la orden explícita de Dios. Y tenemos que entender que esa orden es dura, porque los viajes no son como ahora que vamos a Santiago, tomamos un avión, estamos 2 horas en Santiago y podemos comer. O decimos, voy a comer en mi casa, 2 horas de avión, me aguanto 2 horas, 3 horas y como en mi casa. Los viajes en ese tiempo eran un día, 2 días, ¿ok? Y eran a burro, a pie. O sea, prácticamente el Señor le estaba pidiendo algo muy duro al profeta, ¿ok? Pero pongan atención lo que hizo el profeta. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Obediente. Un poco tirado en las mechas el mensaje que le dijo Dios, pero él no lo cuestionó. Pongan atención a esto. El diablo engaña. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y este profeta antiguo, ¿cierto? Más viejito, lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y este le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, segunda vez que lo repite la historia, no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fueres. O sea, el profeta la tenía clarita. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si viene otra persona y te dice, no, yo también soy profeta, ven y come.
como anillo al dedo. Imagínense. Tener que volver de nuevo, así como llegó sin comer, irse sin comer, probable 3 días en burro. O sea, ya el pobre, ya unos 6 días de ayuno, o 2 días de ayuno, no lo sabemos, pero de que tenía ayuno, tenía ayuno. Y viene una persona y te dice, tengo palabra del Señor, ven conmigo. ¿No era algo que quizás nosotros hubiéramos querido escuchar? Miren lo que pasó. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido a Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste el agua, en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, él se había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino. ¿Y qué pasó? Y le mató. Pongan atención. Dice, y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos se paseaban, y vieron que el cuerpo estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. En otras palabras, el Señor, para demostrar que había sido sobrenatural, el león no se comió al asno, no se comió al cuerpo, sino que estaban los dos pacíficamente. Es decir, el león lo había mandado Dios. Pregunta. Si Dios lo había usado como varón de Dios, llevó un mensaje potente, había obedecido, se enfrentó al rey, llevó un mensaje duro, tuvo misericordia del enemigo, y siendo un varón con esas características, no obedeció al mandato de Dios, sino que obedeció algo que tenía perspectivas halagüeñas para la situación en que él estaba. Tenía hambre, tenía sueño, estaba cansado, quería beber agua. El engaño vino adaptado de una manera que él lo recibió. El hombre quiere creer lo que quiere creer. No solamente Satanás engaña, sino que el hombre se engaña a sí mismo por las perspectivas que tiene de Dios, del mensaje, de su vida, de sus sueños, su futuro, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. ¿Dios fue malo al matarlo? ¿Dios fue injusto al matarlo? ¿O se cumplió la advertencia que Dios le había dicho? ¿Qué pasa con nuestras vidas entonces? ¿Somos engañados por nuestras propias mentiras? ¿Por nuestra propia visión? ¿Por nuestro corto discernimiento? ¿Porque esperamos que el mensaje de Dios se acomode a nuestras ideas humanas? Bueno, este varón de Dios, que era potente en el espíritu, se engañó a sí mismo. Yo les dije que quería hablarle de alguien maravilloso. Tenemos un ejemplo en la vida de Jesús. Cuando se enfrentó a la misma prueba, con hambre, con sed, vino Satanás a ofrecerle perspectivas halagüeñas. ¿Hace pan? Si eres hijo de Dios, come. ¿Por qué te estás muriendo? Si eres hijo de Dios. Y el Señor triunfó. No se engañó. No quiso creer lo que él quería creer. Creyó lo que el Señor le dijo que tenía que creer. Venció donde este profeta fue vencido, digámoslo de esa manera.
Apocalipsis capítulo 13, versículo del 13 al 14, nos dice que el mundo va a ser engañado. Vamos a leer el texto rápidamente. Se me acaba el tiempo. 13:14 dice: también hace ser grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como Elías, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y de Dios. Se le va a dar tal poder a Satanás que nos va a presentar engaños de todos los tipos para que seamos engañados los que no hayan creído a la verdad. Tal como le pasó a este profeta. Ahora quiero presentarles el camino de la cruz de manera práctica. Muchas veces hablamos de la cruz de manera abstracta. Este personaje que está ahí en su pantalla se llama Alan Gardiner. Ok, Alan Gardiner. Voy a hablarles un poquito de él para que entiendan lo que es tomar la cruz y no dejarse engañar, servir al Señor. En su visita a Tahití, Gardiner comprobó el profundo impacto de la obra misionera sobre los habitantes de aquellas islas. Lo que observó lo inspiró a invertir sus energías en la misma tarea. El intrépido explorador, porque él era marino, ¿ok?, dice, cruzó desde Argentina a lomo de burro la cordillera de los Andes en compañía de su esposa con el propósito de llevar el evangelio al territorio chileno. Muchachos, ¿cruzarían en burro la cordillera de los Andes por el evangelio? Ustedes, muchachas, si fueran la esposa de Gardiner, le dirían: oye, Gardiner, ¿cómo así? ¡Cómprate un auto! No, no, en caballo, no, en carreta. ¿Cómo va a ser la ayuda idónea? A ver. O le dicen: ¡qué burro! ¡Qué burro! No, no, autito y de la Sofri. 0 kilómetros. Vaya solo, aquí dicen. Yo le espero. Dice que su esposa lo siguió, una pareja misionera. Grandes hombres tienen grandes esposas, grandes mujeres. ¿Ok? Dice, en compañía de su esposa, con el propósito de llevar el evangelio al territorio chileno. Este es mensaje de aquí, de Chile. Gardiner siempre viajaba con cantidades de Biblia y tratados, los cuales repartía en cada lugar que visitaba. Dice Biblias, ¿cómo son las Biblias de pesadas? Y a nosotros nos urge, porque llevamos 3 o 4 o 5 tratados, ¡ay no, se me llenó la agenda! No me caen más. Perdón, dice, ya Biblias, y en burro, ¿ok? Y dice, los cuales repartía en cada lugar que visitaba. Su corazón, sin embargo, permanecía agobiado, tenía una carga por las penurias y pobrezas de las tribus indígenas de Sudamérica. Mira lo que conmovía el corazón de Gardiner. Durante largos años procuró apoyo económico para una expedición a la Patagonia, acá en Chile, Patagonia chilena, donde esperaba evangelizar a las tribus más australes del mundo. ¿Qué te mueve a ti, joven? ¿Cuáles son las perspectivas que tienes de este mundo? Las perspectivas de Gardiner era llevar el evangelio donde nadie lo había llevado. Ese era su sueño. Sigamos. Esto es lo que escribe Gardiner. Él tenía un diario, una bitácora, como todos los marinos, ¿ok? Dice, Señor, a tus pies vengo humildemente y te entrego todo lo que poseo, todo lo que existe, tu amor. Mire lo que escribe, la escasez es buena, porque todo es tuyo. Cuídame en este tiempo de prueba. No permitas que piense como un quejoso. Permíteme sentir tu poder, que da vida, y aprenderé a adorarte mientras llevo tu cruz. ¿Qué hacemos cuando vienen los problemas?
cuando tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos. No andamos hablando con los hermanos, ora por mi hermano que tengo este problema, y vamos dando ahí como los Magdalena, dando pena por todos lados. Y aquí Gardiner dice, permite que en esta prueba te adore mientras llevo tu cruz. Cantar, gloriar, ensalzar el nombre de Jesús cuando cargo con los problemas y mi cruz. Pongan atención. El 29 de agosto de 1851, a los 57 años, joven, cuando el invierno llegaba a su fin, se despidió de su esposa y de sus hijos e incluyó estas palabras en su bitácora, en su libro. Si algún hermano estuviera dispuesto a cumplir mi deseo, le suplicaría que continúe la misión en Tierra del Fuego con vigor. Pero el Señor dirigirá y hará todas las cosas, porque el tiempo y la razón pertenecen a Él. Sus corazones están en sus manos. La despedida que Él dejó, ¿cuál fue? La obra. Que otros conozcan de Jesús. El 6 de septiembre, no mucho después, con una mano temblorosa, hizo una última anotación en su diario. Por la gracia de Dios, este grupo bendito puede cantar alabanzas a Cristo por la eternidad. No tengo hambre, no tengo sed, aunque van 5 días que no como. Grande y maravillosas son las gracias del amor bondadoso de Dios hacia mí, un pecador. No había comido. 5 días. Tierra del Fuego. Patagonia. Necesitamos del Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, necesitamos tanto del Espíritu de Dios. ¿Qué le había pasado a Allan Gardiner cuando escribió esto? Fue a evangelizar a los indígenas. Y los indígenas le pegaron. Le quitaron todas las provisiones que tenían él y su grupo. Lo dejaron a la intemperie. Y le quitaron el bote. Quedó en una isla austral, abandonado, potado. Y lo último que escribió en su libro fue eso. Muriendo de hambre. Fue el último en morir. ¿Cuáles son nuestras perspectivas en este mundo? ¿Cuántos años más queremos estar aquí en la tierra? El Señor necesita una generación de jóvenes que entreguen sus corazones y que tengan por lema, ese lema antiguo de los J.A. que decía entregar el Evangelio a mi generación, para que Cristo venga y esto se termine. El hombre quiere creer lo que quiere creer. Y yo te pregunto, ¿qué quieres creer tú? El Señor dice que tiene un espíritu para regalarte, si quieres creerle a Él. Un espíritu que te va a dar amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un carácter que la ley nunca va a poder condenar. Porque para eso no, la ley no fue escrita para estar en contra de eso.
porque eso cumple la ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos entonces en el Espíritu. Que el Señor nos pueda levantar ese celo misionero y que podamos entender que Cristo viene y que vamos a estar en uno en un grupo de aquellos que se engañaron a sí mismos por no recibir la verdad, o aquellos que dejaron todo para poder avanzar el mensaje. Que el Señor les guarde y les bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Que podamos desarrollar ese carácter manso, humilde, pero por sobre todo obediente a tu palabra, para dejar toda idea preconcebida del mensaje y poder aceptarte tal como tú te revelas a nosotros en tus altas escrituras. Permite que seamos defraudados del mundo para poner todas nuestras esperanzas en ti y podamos terminar la obra que tú nos encomendaste a fin de que no perdamos nuestro lugar en el reino de los cielos. Quédate con nosotros, ayúdanos, perdónanos y fortalécenos en tu espíritu. Te lo pedimos en tu nombre todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.